Una delegación de cuatro atletas competirán bajo la bandera palestina en los Juegos Olímpicos de Londres. Aunque poco ha cambiado desde que los palestinos participaran por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, ahora la meta es continuar logrando inversiones extranjeras que permitan las construcciones de nuevas instalaciones olímpicas, tales como la que se está llevando a cabo en la ciudad cisjordana de Jericó y que se espera estar lista en un periodo no mayor de 4 meses. Los cuatro representantes palestinos que aún no han logrado llegar a los estándares olímpicos de clasificación manifestaron que a pesar que tal vez no logren obtener medallas, su principal motivación es representar a Palestina, incluso aún si todavía se encuentran bajo el control total o parcial israelí y no pierden las esperanzas de obtener la independencia de su pueblo, a pesar de las estancadas conversaciones por un Estado palestino. Una iniciativa de paz online impulsada por una pareja israelí recibió el apoyo de un grupo conformado por 1000 israelíes e iraníes. Ronnie Edry y su esposa Michelle Tamir, junto con Pushpi Mejina, una pequeña escuela preparatoria para estudiantes de diseño gráfico, subieron imágenes a Facebook en las que se mostraban a sí mismos con sus hijos, junto a la frase: "Iraníes, nunca vamos a bombardear su país, los queremos". Luego de un día entero delante de la computadora chateando con israelíes e iraníes, Edry comenzó a recibir las primeras señales de reacciones desde el otro lado. Un usuario de Facebook iraní envió un mensaje que rezaba: "También los queremos. Sus palabras nos están llegando a pesar de la censura". Por la tarde del domingo, carteles anónimos elaborados por iraníes que compartieron mensajes de agradecimiento y amor fueron publicados en la página de Facebook de Pushpi Mejina y en el blog llamado "Israel ama a Irán". La Universidad Hebrea de Jerusalén anunció ayer que, como parte de un proyecto para ampliar la versión digital de los archivos de Albert Einstein, se ha puesto a disposición de los internautas una carta escrita en 1930, en la cual el físico propone que los sabios judíos y árabes trabajen juntos para encontrar una solución al conflicto judeo-árabe. La universidad informó que el archivo en línea contará ahora con 2.500 documentos relacionados con el trabajo científico de Einstein y más de 900 sobre su vida pública y privada. Además, se está digitalizando la segunda mitad del catálogo de archivos, con lo que ascenderá el número de elementos en línea a 80.000. Según declaró el presidente de la Universidad Hebrea en una conferencia de prensa el día de ayer, Einstein colocó los archivos en nuestras manos para que pudiéramos compartirlos con ustedes. La digitalización es un proyecto financiado por la Fundación Polonsky, con sede en Londres. Un equipo de investigación israelí descubrió un nuevo método más simple y preciso para diagnosticar la diabetes gestacional en mujeres embarazadas, una condición con profundas implicaciones para la salud, tanto de las madres como de sus bebés. Los investigadores, dirigidos por el profesor Moshe Hod del Centro Médico Rabin de Petah Tikva, propusieron alternativas simples a la habitual prueba oral de tolerancia a la glucosa, que se administra generalmente entre las semanas 24 y 28 del embarazo y que consiste en tomar una dosis de glucosa y a continuación testear los niveles de azúcar en la sangre durante las horas posteriores. La diabetes gestacional suele causar complicaciones como hipertensión inducida por el embarazo o la gestación de un feto excepcionalmente grande, lo que aumenta las posibilidades de obesidad infantil. Cada año, 10.000 mujeres israelíes, que representan el 6% de los embarazos, son diagnosticadas con esta enfermedad. Por el contrario, la tasa de diagnósticos es más baja en los países occidentales. El día miércoles, Madonna anunció que sumará un segundo concierto al programado para el 29 de mayo en Tel Aviv, prolongando así su gira denominada Concierto por la Paz. La megaestrella estadounidense invitó especialmente a representantes de organizaciones de paz a participar del espectáculo y declaró que se sentiría muy honrada si a través de su música puede poner luz sobre los esfuerzos de paz en el Medio Oriente. Debido a la gran demanda en la venta de las entradas para el primer show, aquellos que se quedaron sin tickets tendrán una segunda oportunidad para ver a la cantante el 31 de mayo en el Ramat Gan Stadium. Las entradas para el segundo show ya se encuentran a la venta para los miembros del club de fans de Madonna en todo el mundo.
Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLife TV.